futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal. Soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy llega el nuevo evento web, ruleta de la fortuna, de la suerte, algo así chicos. Y la verdad nos trae unos trajes bastante interesantes y aparte de eso lo que viene siendo unas skins de armas, chicos. Creo que esas skins de armas deberían estar en la tienda, si no estoy mal. Vamos a revisar, vamos a revisar si sí, de pronto están por acá, por la tienda. Porque muchas veces ha pasado que están acá en la tienda y uno gastando sus diamantes ahí en vano... Bueno, creo que no, pero ya salió. Bueno, si no estoy mal, ya una salió con anterioridad, que es la... ¿Cómo es que se llama? La AC40, algo así. Que es como la SMG. Y la King Fisher creo que también ya salió, pero igual esa no la tengo. Pero pues vamos a ver qué nos sacamos de ahí. Chicos, recuerden si andan buscando cuentas veteranas, escribirme al Instagram. Y si pues quieren jugar conmigo, que los agregue al clan. O pvpiar lo que sea en mi directo en FB. También estaré leyendo los comentarios por si quieres dejar tu saludo o cualquier cosa que quieras preguntar. Bueno, vámonos de una vez al nuevo evento web. Ok chicos, ya estamos. Se llama Rueda de la Fortuna. Yo quis que ruleta. El evento web Rueda de la Fortuna. Le cambiaron el nombre. Vamos a ver cómo funciona. Eh, Reglas, bla 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 bla. Bueno, hasta el 14 de agosto, chicos, muy importante. Van a tener disponible unos 7 días para que saquen sus skins. Es eh, simple, chicos. Primero 5 giros nos dan un premio de estos. Y los 8 giros nos dan el traje del hombre. Pero, pero, aquí está el problema. ¿Cuál elegir? Eh, la, esta lo que es la Mac 10. Yo es que Mac 40. La Mac 10 ya la tengo. Eh, les tengo los atributos, creo que daño y precisión. Y la King Feature no la tengo, chicos. Pues la verdad quisiera sacarla, pero quiero sacar también el traje de la chica. Pues más que todo para que ustedes vean si el traje de la chica vale la pena. Chicos, si alguno de ustedes elige la King Feature, háganos saber qué, qué atributos tiene, si vale la pena, ¿eh? Ya que en esta ocasión, pues yo solo puedo mostrar una. Igual en directo también estaré sacando, yo creo que la King Feature o algo así. Bueno, démosle, o oh, como... Y aquí, ¿qué? Bueno, chicos, ya logré por fin entrar. O sea, no sé por qué no me aparecía ahí abajo. Dale a confirmar. Me tocó como una cosa el DPI y todo eso. Pero bueno, ya sin tantos rodeos, vamos a girar. Recordemos que a los cinco giros nos va a dar el traje de la chica. Vamos a ver cuántos diamantes se van en esos cinco giros. La verdad, la probabilidad de que me lo dé el traje antes está difícil. Así que les recomiendo, chicos, que hagan por el premio secundario... Y no gasten sus diamantes porque se vienen los criminales. Así que vamos a dar el primer giro. Se imagina que me calle la boca y me dé el traje. Sería épico. No, no fue épico. Me dio unas cajas. Y no fue épico porque no has dejado tu like. Bueno, el segundo giro: 19 diamantes. Todavía está barato. Vamos a ver, confirmar: 19 diamantes. Otra vez cajas de arma. Eh, gracias, Garena. Eres el mejor. Las necesitaba. Ahora sí chicos, ya que ustedes dejaron su hermoso ley compartida, yo les recomendaría que iren hasta el tercer giro y ya, si no les da... O oh, bueno, ahorita vemos las esquinas a ver si valen la pena. Tercer giro, una sala. Está bien, una sala a mitad de precio. Me gusta, me quedan las cajas de Scar. Cajas de arma, pergamino de sangre. Ah, acá está la Kingfisher. Aquí podemos ver los atributos. Ah, 10 de 10 chicos. Re bien, ahorita les muestro los atributos. Confirmar. Bueno, me dio la caja de Megalodon alfa por 100 diamantes. Pagué lo que cuesta. Nada nuevo, nada barato. Y en el siguiente giro me daré el traje de chica, 200 diamantes. Sería mega épico que me dé el traje de hombre y el traje de chica con este último giro. ¿Será? A ver. No, me dio cajas de MP40. Qué horror, chicos. Confirmar. Ey, mi traje. ¿Dónde, ¿Dónde está mi traje? ¿No dieron que a los 5 giros? ¿Será que falta un giro? A ver, 300 diamantes. Por favor, Garena, dámelo, dámelo. El dámelo. trajo las cajas. Pues, necesito el trajo las cajas para mostrarles. Ay, me da el ticket, Dios mío. Siguiente giro, 400 diamantes. A ver, a ver, vamos a ver. 400 diamantes, confirmar. Y me dio las cajas por 400 diamantes. Creo que estas cajas yo hasta las tengo. Hasta las tengo. Y el último giro 700 diamantes. Uy, uh, yo me he gastado creo que 1100 diamantes. 1800 diamantes se van por los dos trajes. Mm, creo que está bien. Voy a ver el traje de la chica y si lo veo y me gusta, me animo y le recargo y le giro el último. Vamos a ver chicos. Vamos a ver qué tal está el traje de la chica. Chicos, no me lo van a creer, pero estuve buscando en mi inventario. Y no me aparece el traje de la chica. O sea, ¿qué? Si acá, dice, uy, si acá dice claramente que gira cinco veces para obtener las recompensas garantizadas. Y no, no está por ningún lado. ¿Será que se bugió? Tanto chicos que recargué diamantes para sacar el traje de chico. A ver qué pasa. A ver si me dan también el traje de la chica. Porque es que... A ver. Uy, no chico, Esto, esto merece de perdido un like y seguirme porque es que uy no me me han estafado felicidades paquete pergamino de sangre ok confirmar y el paquete de la chica bueno ya sabemos que una vez finalicen esto chicos, ya no pueden sacar las armas ahorita sí vamos a ver todas las nuevas skins ahora sí ya que estamos en el lobby chicos les voy a mostrar primero lo que viene siendo la caja de armas en la cual otro bueno trae chicos sí me lo dio la caja de armas para que vean los atributos que yo ya tengo una pero les quiero mostrar los atributos de ambas de una acá está ahí ah, acá está chicos esta tiene uno de daño uno de precisión pierde cargador mm, hay tres cuartos y la kingfisher tiene cargador y precisión nah, tan mala chicos no escojan esas armas no escojan esas armas a menos de que Ay, me la dio permanente, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, me la dio permanente. Y acá tenemos el traje del chico, paquete pergamino de sangre. Y chicos, no les miento, o sea, miren, no está por ningún lado, este no es. No está por ningún, ni por ningún lado el traje de la chica, o sea, Garena, y mi traje... Me va a tocar que comunicarme con soporte Y decirle, hey Garena, ¿y qué pasó con mi traje? O sea, no les puedo mostrar el de la chica Porque me estafaron en mi carota Bueno, el de chico ya los puedo mostrar Vamos a ver, vamos a ver El cabello está insano La parte del pecho, pues está Está muy binaria, la verdad Nada del otro mundo El pantalón, ni se diga y la máscara... Uy, cuidado, eh. Cuidado que esa máscara... Esa máscara está interesante, ese diseño nuevo. Me gusta, me gusta. Creo que es lo único que salva de ahí. Creo que es lo único, chicos, que salva de ahí. O sea, esta máscara... Da un efecto como de. uff, porque esto del pecho sí. Ah, esto está muy, muy rutinario, por así decirlo. Pero esa máscara me late que la podemos combinar de una forma bien llamativa. Venga, vamos a hacer el, el outfit. El outfit de todos los insanos. ¿Dónde está el, el angelical? El angelical de todos los insanos. ¿Dónde está? Creo que el angelical está a lo último. Si no estoy mal. Que ahí siempre está hasta lo último. Por acá debe estar, acá está. Si sí, esa máscara está. A mí me parece que está épica, ¿eh? Épica porque ahí aparte tú te puedes poner un maquillaje. Y se va a ver interesante, ¿eh, chicos? Obviamente, si me preguntan, hey Sony, eh, ¿vale la pena sacarla? Pues la verdad, sacar un traje solo por la máscara. Uy, la verdad, cuidado Pero a mí me gustó, chicos A mí la máscara me gustó Se ve distinta Me parece que es algo que llama la atención O sea, tú lo ves en, el, en un pvp o algo Y dices, ve esa máscara Y así, a ti también te gustó, crack Deja tu like F por la estafa que me acaban de pegar O sea, nunca apareció el traje de la chica Ni modo Ahora sí, mi crack Si te gustó el video ya sabes qué hacer Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima To get away, to see you again, see you again.